¿Quién, qué, dónde, cómo? ¿Quién somos el Illinois SBDC o SBDC en Brownsville? Soy Rebecca Chauncey, asesora de negocio. ¿Qué proveímos asesoramiento personalizado para emprendedores a medida que planifican, inician y hacen crecer su negocio? También brindamos capacitación, talleres y conexiones con recursos para pequeñas empresas o negocios pequeños. ¿Dónde estamos? En Brownsville. Está en la calle Prairie, 5061 sur de Prairie. ¿Y cómo? Financiado en parte a través de un acuerdo de cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de EEUU o los Estados Unidos, a también el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois y la Fundación Urban Juncture. Con permiso, vamos a tener una grabación del taller y después del taller voy a mandar la enlace de la grabación. Un momentito, por favor. Gracias. Lo que cubriremos y no cubriremos. Cubriremos configuración de entidad legal, registrar su negocio, federal EIN o EIN, número de EIN, registrar para abrir una cuenta de banco comercial, seguro de negocio y, claro, un plan de negocio. No cubriremos SBA o SBA o otros préstamos, subsidios de COVID-19, recursos de COVID-19, restricciones de la fase 4 de Illinois y Chicago, ni contratos gubernamentales. Si tiene preguntas de la presentación, póngalas en la sección de Q&A o cuestión y respuesta. Al contrario, responderé a preguntas al fin de la presentación. ¿Está bien? Puede escribir en Q&A para decir, sí, Rebecca, gracias. A ver, nadie todavía. Está bien. Pues, usted tiene una buena idea. Dice, tengo una buena idea para un negocio. ¿Ahora qué? Pues, primero hay una verificación de viabilidad. Segundo, un plan de negocio. Y tercero, configurar la infraestructura de negocio. Es mejor acercarse en este orden. La verificación es un chequeo personal. Puede empezar en el plan de negocio. Es un documento vivo y llevará tiempo hacerlo. Lo solicitará cualquier persona que se tome en serio su negocio para préstamos, inversiones y muchos recursos de apoyo. Solo requiere usted e investigación. La infraestructura empresarial requiere de otras personas y entidades para que pueda hacerlo mientras trabaja en su plan de negocio. ¿Hay preguntas? No, todavía no. Está bien. Un plan de negocio es un documento vivo. Le ayuda a delinear metas, pensamientos e investigación.
Muestra partes faltantes en su plan. Problemas resueltos y soluciones. También el plan tiene la competición en su negocio. Plan de marketing y ventas. Y previsión estrategias financieras. Es tan bueno para describir. El plan de negocio es tan bueno para describir lo que sabe como para mostrarle lo que no sabe. Esto es una gran parte de lo que hacemos en SBDC o SBDC. Ayudarle a crear su plan de negocio y guiarlo a través del proceso. No son solo para prestamistas o para obtener préstamos, sino para que piense en su idea y compromiso y estrategias. Todos los prestamistas e inversores más allá de los amigos y la familia querrán ver un plan de negocio. Algunos amigos y familiares querrán ver uno también. Lógica y explicaciones completas en un plan de negocio triunfa sobre la precisión. Ellos lo saben, usted no lo sabe, pero ellos quieren ver que también lo ha pensado. El marketing para todos es marketing para nadie. El pronóstico financiero, el detalle y la lógica en las suposiciones superan la precisión numérica. Y es el regalo de tener un plan de negocio. ¿Hay preguntas? Recuerda, si tiene preguntas, ustedes pueden escribir en la sección de Q y A, o en inglés, Q&A. Para preguntas, compromiso y respuestas. Soy bilingüe, pero mi primer idioma es inglés. Gracias por su paciencia. Próximo. Entonces, configuración de su negocio. Paso uno. Entidad legal. Es muy importante. Cada entidad tiene sus propios beneficios e inconvenientes con respecto al costo, la complejidad, las implicaciones fiscales y a la capacidad de reunir capital. Se sugiere consultar a un contador o abogado con preguntas detalladas, porque yo y la directora de el SBDC en Brownsville no somos abogadas ni contadoras. Aquí, propietario único o general. Entidad 1. Es la forma más simple. Debe presentar la solicitud antes de la secretaria del condado. La tarifa de solicitud es baja, como $50. No separación de activos comerciales y personales, impuestos y deudas. Y la enlace aquí tiene información. Es un parte de secretaria del condado. La aplicación completa proporcionará un aviso legal. Presente el aviso en el periódico local una vez a la semana durante 3 semanas consecutivas. Todavía es para esta entidad. Proporcioné prueba de notificación a la oficina del secretario. La ciudad proporcionará un certificado de nombre comercial asumido.
Y la segunda, LLC o LLP en inglés, LLC o LLP, es la entidad más común. Debe presentar $150 al secretario del Estado. Renovación anual es $75. Proporciona cierta protección a los bienes personales. Los propietarios declaran ganancias y pérdidas en sus impuestos sobre la renta personales. Compromiso. No es una opción de entidad para negocios bancarios y de seguros. ¿Hay preguntas? ¿Todavía no preguntas? Gracias. Y la corporación es más complejo. A ver, compromiso. Con la corporación es más complejo. Debe presentarse como una corporación para tener Corp o Inc. a su nombre. Debe presentarse otra vez $150 al secretario del Estado. Renovación anual es $75. Debe tener una junta directiva. Puede venir acciones. Protección a los bienes personales. Y con C Corp tiene doble imposición. Los accionistas tienen que declarar dividendos, ganancias de capital, ganancias con permiso, pagadas a ellos en el impuesto sobre la renta personal. Y la corporación debe declarar sus propios impuestos. S Corp, o en inglés S Corp, es un estado que debe presentarse ante de IRS, IRS. Los ingresos se transfieren a los propietarios. Impuestos sobre la renta personal como LLC. Y es todo con esto. Hay preguntas de las identidades legales. Muy bien, vamos a seguir. Paso 2 de la configuración de su negocio. Establecer el nombre de su negocio. El nombre de identidad no necesita, no es necesario que el nombre de la entidad sea el nombre operativo. Presentar como DBA o DBA en inglés es doing business as, hacer negocio como, en la oficina del secretario. Debe registrar el nombre y el logo por separado. Entonces, tal vez su nombre legal de negocio es ABC Compañía LLC o ABC Compañía Corp. Presentar con la oficina del secretario del estado de Illinois. Con su marca comercial, hay nombre y logo, y presentar con el gobierno federal. Y hacer negocio como, otra vez, doing business as o DBA, presentar con la oficina de secretaria del condado. ¿Hay preguntas de esto? Muy bien, todavía no. Paso 3 de la configuración de su negocio. Registrar para EIN en inglés o EIN no se requiere para propietarios únicos, a menos que haya empleados. Requiere para LLC y Corp.
Requerido para abrir una cuenta bancaria comercial. Protege su número de seguridad social. Y es gratis y puede recibir este número, EIN, otra vez, o EIN, del IRS o IRS. Paso 4. Registrar para impuestos comerciales de Illinois. Descargo de responsabilidad. SBDC o SBDC no es un servicio legal ni contable. Recomendamos reunirse con un contador y un abogado para brindarle detalles y consejos específicos para su negocio. Se requiere registrarse en el Departamento de Ingresos de Illinois o IDOR con formulario en inglés Reg 1 o Reg 1 en español. Empresas son responsables para muchas formas de impuestos que incluyen ingresos, trabajo por cuenta propia, ventas, impuestos especiales y más. Los contadores estiman que reserva entre 30 y 35% de los ingresos para impuestos. Generalmente, los impuestos se pagan trimestralmente. ¿Hay preguntas? Recuerda, si tiene preguntas, escriba en la sección de Zoom, se llama Q&A o de preguntas y respuestas. O vamos a hablar al fin de la presentación. Gracias. Paso 5. Licencias, permisos y registro. Se requiere una licencia comercial de Chicago para realizar, participar, mantener, operar o administrar cualquier negocio en la ciudad de Chicago. Y la información está en el sitio de web de chicago.gov y es una parte de BACP o BACP, el Departamento de Asuntos de Negocio y Protección para Consumidores con la ciudad de Chicago. Aquí ciertas extensiones para impuestos autorizadas por el Departamento de Regulación Financiera, Compromiso y Profesional de Illinois. En inglés, IDFPR o IDFPR. Excepciones incluyen instituciones bancarias y financieras como cooperativas de crédito, cambio de divisas, compañías de títulos seguros, etc. Algunos servicios profesionales como arquitectos, contadores públicos, como en inglés CPA, CPA, agentes de bienes raíces. La lista de excepciones está en este sitio de web de chicago.gov, otra vez Departamento de BSP o el Departamento de Asuntos de Negocios y Protección para Consumidores. Próximo, paso 6. Cuenta bancaria comercial. Es muy importante. Ustedes necesitan guardar y mantener sus fondos de negocio en una cuenta bancaria comercial. Las cuentas comunes incluyen cheques, ahorros, tarjeta de crédito y servicios comerciales. Es necesario para mantener finanzas personales y comerciales 100% separadas. Otra vez, voy a repetir,
es más necesario para mantener finanzas personales y comerciales 100% separadas. Se requiere EIN, otra vez EIN, el número de identificación para empleos, o su número de seguridad social para abrir. ¿Hay preguntas de esto? Muy bien, gracias. Paso 6 de la configuración de su negocio. Seguro de negocio. Es esencial para proteger su negocio de pérdidas o accidentes inesperados. Hay 4 tipos esenciales. Primero, la responsabilidad general para incendio. Además, indemnización laboral y vehículo. Claro, sabemos del seguro para vehículos, pero las otras 3 son importantes también. Recuerda, seguro contra inundaciones casi siempre debe agregarse por separado. El seguro de hogar no cubre su oficina en casa. Es una cobertura separada. Otra vez, el seguro de hogar no cubre su oficina en casa. Es como si trabaja en casa en negocios de tal vez secretaria virtual o algo así. Este seguro necesita una cobertura separada. Y paso 8 de configuración de su negocio. Formar un equipo de profesionales. Quiere formar un equipo de asesores y profesionales de confianza antes de los necesita. Antes de que su negocio crezca, necesita tener profesionales de confianza en su equipo, como contador, tenedor de libros, abogado, agente de seguros, oficial de bancos y préstamos, compromiso. Utilice asesores de SBDC o SBDC y BACP en la ciudad de Chicago y otros servicios gratuitos. ¿Hay preguntas? No preguntas. Ay, gracias. Pues, solicitud de inscripción y cita de cliente. Regístrese como cliente en eCenter Direct para recibir asistencia personalizada. Podemos ayudarle a desarrollar su plan de negocio, asesorar sobre cuestiones contables, legales, financieras, fundamentales. Brindar opciones de diversión a proveedores de servicios profesionales. Y tenemos a nuestro correo de electrónico aquí y el número de teléfono. Pensamientos finales. Manténganse informados sobre los cambios en las leyes y regulaciones comerciales. Desde el 1 de julio de 2020, para empleadores con 4 a 20 trabajadores, los trabajadores necesitan recibir $13.50 cada hora. Y es $14 para empleadores con
21 o más empleados. Por julio de 2021, empleados recibir $14.50 cada hora y $15 cada hora, compromiso. Los empleadores tienen hasta el 31 de diciembre de 2020 para completar la capacitación. La formación debe renovarse cada año. Y también con esto, desde 1 de julio, todos los empleadores con empleados deben brindar capacitación otra vez sobre acoso sexual, no importa lo pequeño que sea su negocio. Es un tema muy importante. ¿Hay preguntas? Otra vez, si tiene preguntas, póngalas en la sección de Q&A o cuestión y o compromiso. Preguntas y respuestas o Q&A. También puede levantar su mano usando el icono en el video de participante. ¿Hay preguntas? No veo preguntas, en serio. ¿Ustedes entienden? ¿Puede decir sí o algo en chat? ¿No preguntas? Pues me encanta. Es un placer de hablar con ustedes. Gracias por su participación y atención. Vamos a, otra vez, vamos a mandar una grabación del taller y una encuesta por correo electrónico. Gracias otra vez y que tengan buen día. Estamos terminados. Gracias.